señores, arranca Tincho Daniel y movió de los diablos negros. Y ahí lo tenés, al del suelo rinconero, en el centro del campo, en las colgadas arriba. ¡Y es tiempo de jineteada! Cierto que fue la primera. Trato de hallar la vuelta para decirle, cómo no, de que el pingo se inquietó y no quiere dar la suelta. Pero hay gente de que sabe, gente capacitada para esto de pasada, capaz de entregar al resto y que siempre están dispuestos de andar en las jineteadas. Muy bien, ahí nos vamos a iniciar el allí corrió el atador, ahí movió el tío negro y ahí lo tiene trabajando el hombre jinete categoría Bastos y Encimera, va a ser por la costa de la labrada cuando espera llegar al tiempo cumplido para él. Por la costa la alambrada, el hombre bien lo enganchó. A los tres, arrancó medio, se sentó los garrones, lo acarrea, lo lleva. Esperemos que esté bien. Vamos a levantarlo con el aplauso. Dice al amigo Pedrosa. Ya tiene toda la carne en el asador, como así también el hombre de las papas fritas espectaculares de Gualeguaychú. Vamos a ver qué pasa, se va la del palo número uno, se fue el revoleo, pero ahora sí se afirmó, y el hombre jinete también, y echaron para adelante, y va a campear a la cosa, Axel quiere ganarle. Bueno, a ver qué va medio enredado. Van a campear los ángeles de la guarda, gracias a Dios, desprendió, y le regalamos el aplauso. También por la camperiada, mi querido Mosqueros al palo para salir campo afuera, porque el hombre es el rebenque, es claro que ya agarró. Ahí está Gonzalo Alcaraz, se va la del palo del medio, sigue el ruedo de los Bastos, y está para pedir la del palo número 2. Lo va a convidar y lo convidó Gonzalo Alcaraz. Y ahí lo tenés, en el Basto y Encimera. Allí está trabajando con la recompensa de un aplauso. No hay tiempo de jineteada. El aplauso de la gente, claro que el gaucho quedó pues con otro retamar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí está el caburé de la marca de Valerio. Está para pedir. Reboleando Cachino, retamar, echó su cuerpo al costado. A ver, esperemos que no pase nada. Cosas de la jineteada, vamos a regalar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Me voy con esta de Mariano Obispo. Estamos en el palo número uno. Continúa el ruedo de los Bastos y Encimera. Al filo del mediodía. Atención que se va Mariano Obispo. Y allí lo convidó y echó para adelante y ahora sí lo encontró en la corcoviada, medio lo cargó adelante, pero vuelve a acomodarse el hombre jinete para ganar el aplauso. ¡Es tiempo de jineteada! ¡Es tiempo de jineteada! ¡Claro que el gaucho Mariano con el rebenque en la mano firme, firme! ¡Ahí está el zurdo jinete del Paco de Gualeguaychú! Y está para pedir el Puma Benítez. Se va la del palo número 2. En las primeras emociones que nos está dejando el campo de jineteada. Allí movió el Puma Benítez y ahora va a tratar de afirmar a la corcoviada. Va a ser por la costa de la alambrada que quiere ganar. El aplauso de ustedes cuando llega al tiempo cumplido. ¡Oh, viejo Puma! Negro, tropilla que no se alinea, de que llega ya desgriña y de que marca de Valerio. Ahí lo tengo a Pedro Gómez, otra vez enhorquetao y sobre el lomo sentao, pa' medir las estriberas con el Basto y la Encimera, lo que el tiempo le ha enseñado. Claro, me quedo en el palo, un hombre con sencillez, humildad y brillantez, deja que el tiempo se asome, si lo tengo se va chavo. Ahí estamos señores, hecho Pedro Gómez y ahí lo tiene, en la luquera de la marca de Valerio, categoría Bastos y Encimera, queriendo ganarle el hombre jinete y esperando el tiempo de jineteada. Es cierto que la luquera
se jugaba con... Atención, señores. Sonó la campana que autoriza la suelta. Empuñó el rebenque. Y se va la emoción. Del palo número uno arrancó el Enzo Santillán. Allí lo convidó a corcovear en el centro del campo, atendiendo la mirada de los hombres del jurado para ganar el aplauso y el tiempo de jineteada. Vamos a ponerlo de pie. El aplauso de la gente, claro, para el amigo Enzo. Arrancó Gonzalo Retamar y echó hacia donde están sus compañeros jinetes. Se sintió un grito en Zapucay. Está de fiesta Campo el Trébol y espera un tiempo de jineteada. ¡Oh, Gonzalo Retamar, el que salió del el palo número 3! Y ahí lo tiene trabajando, queriendo ganarle Ballestero cuando va esperando llegar de un momento a otro. Tiempo de jineteada. Era el gaucho Ballesteros el que... Se vara del palo número uno. Arrancó el Gonza González y ahí lo tienen los bastos y encimera. Se va picando lejos los tiros que le hace, pero se gana el tiempo de jineteada también. Muy difícil para andarla. Y voy a contar templada, que la tengo de pasada, como siempre, entrelazando junto a Fabián Bernardini, el hombre de la campana, que en esta tierra entrerriana, en los bravos contrapuntos, claro que el programa junto a esta querida Diana, yo me llevo a Canal 2, al grito de un zapucay, para contarle por ahí, y voy a encender esa llama, para quedarme en el programa tan lindo de Gualeguay. Número 2, el Chavo, de la marca de Danilo, con Ricardito Leiva marcaremos el paréntesis. Esta categoría bastos y encimera. Se va Mirko Barreto. Estamos en el palo número 2. Atención que está para pedir. Arrascó, lo convidó en un grito y ahí lo tiene a Mirko. En la categoría bastos y encimera se queda un poco suspendido, trabajándolo en las medias vueltas. Cuando va esperando llegar. Es cierto que suspendido. Está para pedir. ¿Cómo está, Ricardo? Y ahora sí corrió el atador. Salió Ricardo Leiva y ahí lo tiene, cerrando las primeras de la mañana, marcando el paréntesis de la jineteada. Ricardo Leiva le gana a la primera. Tiempo de jineteada, bueno. El tiempo de jineteada para Ricardo el montador, el que le puso el valor en coplas y en jineteada, a la copla improvisada, ya de que firme pisemos, y es claro que firme estemos, mi querido compañero, se cierra acá este sendero, que por la tarde volvemos.